Bueno, Pilar y yo nos conocimos durante la residencia. Al empezar la residencia los dos teníamos pareja y no fue hasta que esas relaciones se terminaron que no nos pudimos conocer realmente. Yo me enteré a los años, digamos, pues de que le parecía guaperas, seductor, irresistible, como lo quieras llamar, lo que me caracteriza realmente. Y fue entonces cuando yo monté una cena para el resto de hospitales, para los residentes y tal, y entonces durante esa cena pues ya nos conocimos. Surgió el amor y hasta hoy. Durante la cena nos presentó una amiga que yo no quería que nos presentara porque me da muchísima vergüenza, pero al final nos presentó. Y él estaba todo el rato pavoneándose a mi alrededor para que le hiciera caso. Lo que pasa es que me da mucha vergüenza y no le hice mucho caso. Entonces luego nos fuimos a un bar de copas y ahí pues no nos atrevíamos a hablar ninguno con el otro y era todo muy infantil porque ninguno se acercaba. Y luego ya nos terminamos yendo a otra discoteca y con las horas y el alcohol pues él se acercó a hablar conmigo y ya estuvimos hablando un ratito y ya pues de las palabras pasamos a los besos. Los dos nos queríamos casar. Era algo que habíamos hablado varias veces, los dos estábamos de acuerdo, pero el día de pedirle matrimonio tenía que ser un día especial y tenía que ser una sorpresa. Yo en ese momento tenía un problema y es que todas las pedidas que había visto, oído o que me habían contado de amigos o conocidos eran siempre pedidas como muy fuera de lo normal, cosas pues como muy espectaculares. Y claro, yo no quería quedarme atrás. Y se me ocurrió un plan. Y ese plan era un picnic en el Saler. Entonces Quique llegó ese día a casa y me dijo, venga va, hoy nos vamos de picnic al Saler. Yo he hecho ya la comida y tú coge las toallas y nos vamos. Entonces llegamos allí, estuvimos tomando el sol, estuvimos comiendo y cuando llegó la hora del postre, pues él me dijo, tienes que cerrar los ojos y adivinar de qué sabor es el helado. Entonces pues yo le decía, ¿es de chocolate o es de dulce de leche? Y él me decía, no. Hasta que ya le dije varios sabores y él me dijo, bueno, va, abre los ojos. Y cuando abrí los ojos, pues estaba de rodillas y con el anillo en la mano. Y ahora estamos aquí celebrándolo con vosotros.